¿Sabes tú cuánto costó la torre más famosa del mundo que solamente al año van 7 millones de visitantes a verla? Mi nombre es Orlando Muñoz y hoy te voy a estar hablando de la Torre Eiffel. Esto es ¿Cuánto costó? La construcción de la Torre Eiffel finaliza el domingo 31 de marzo de 1889. Aquel día se inauguró a la 1:30 de la tarde. Lo que muchos no saben es que esta construcción debería ser movida, es decir, quitarla, ponerla en otro lugar. Pero, ¿por qué la dejaron hasta la actualidad? La torre se emplaza en una base cuadrangular con 4 pilares fundamentales, los cuales se sostienen a su vez en 8 gatos hidráulicos cada uno. Para ver el monumento por tu cuenta y poder subir hasta lo más alto de la Torre Eiffel, este es el costo de subir. Si tú eres una persona que te encanta hacer ejercicios, evidentemente yo no, y quieres ir por las escaleras de la Torre Eiffel, el costo es de 10 balboas. Ahora, si tú eres una persona perezosa, evidentemente como yo, la opción principal es ir por los elevadores, que tiene un costo de 18 dólares. Pero en verdad, ¿cuánto costó construir la Torre Eiffel? Aproximadamente 8 millones de francos franceses, que equivale a 1.5 millones ahorita en la actualidad. Este costo se financió principalmente a través de los derechos de explotación obtenidos por Gustavo durante la explosión universal de 1889 en París, así como también a través de patrocinadores y de la venta de boletos de entrada al público durante la exposición. Cada año se acercan más de 7 millones de personas para poder subir la Torre Eiffel. Y el éxito de esta torre ha llevado a que otros países puedan hacer una réplica exacta de la misma. ¿Se imaginan París sin la Torre Eiffel? Pues ya tú sabes cuánto costó y también cuánto cuesta subir a la misma. Mi nombre es Orlando Muñoz y esto es ¿Cuánto costó?